Con la palabra la asambleísta Coms Córdoba. Presidenta, en vista que no solicité la palabra, pero al menos que me van a dar, no voy a desperdiciar la palabra, presidenta. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado discursos sumamente lindísimos aquí, y créanme, no conociéndolos, podría creer tanta maravilla. A veces, compañeros asambleístas, disculpen que lo diga así, porque mi provincia está abandonada, ni siquiera se lo nombra en el informe. Al final, hablamos, reclamamos, pero que resulta que al final los votos siguen dándole al gobierno del encuentro. Cuando sabemos que este gobierno está destruyendo la salud, la vida de los pueblos, del pueblo ecuatoriano. Y nos damos el lujo precisamente ahora de reclamar y al final terminamos votando. Y eso quiero llegar con el mensaje a las bancadas. Que por culpa también de ustedes, háganse cargo de este problema que está viviendo el Estado ecuatoriano. El abandono de la salud, la muerte que está causando a miles de ecuatorianos por la falta de medicamentos, por la falta de atención médica. Yo creo que es momento de hacernos mea culpa y pedir disculpas al pueblo ecuatoriano, porque es este gobierno que está incumpliendo con el pueblo ecuatoriano, porque sus ministros no están cumpliendo, porque son negligentes con el pueblo ecuatoriano. Así que, asambleístas, seamos más coherentes con el discurso y lógicamente exijamos al gobierno con prontitud la atención para nuestra gente que está muriendo. Yo quería decirlo esto porque el día de ayer ya hablé del tema de salud y expuse la problemática de mi provincia y en la Amazonía, donde salen los recursos petroleros, donde vemos salir, pasar por un tubo, esos recursos que al final no llegan a la Amazonía, nos tienen abandonados. De tal manera que es posible que algo se pueda hacer aquí. Que venga el ministro de Economía a rendirle cuenta por la falta de inversión que le hace. No solamente el tema de salud, sino en muchas áreas. Porque pasa y depende de ese cuello de botella que tenemos ahí. En algunos casos los ministros dicen que no les envían los recursos. Pero ahí tenemos el problema serio que es el ministro de Economía. Yo creo que es tiempo ya, señores asambleístas, y ahí vamos a ver quiénes van a apoyar. Es tiempo que se empiece a trabajar en un juicio político al ministro de Energía, de Economía. Esta es la persona responsable, compañeros. Porque si no hay plata, claro, imposible que puedan atender. De tal manera, señora presidente, muchas gracias por la palabra. Decirle a mi pueblo de Sucumbíos que hay que estar pendientes, movilizándonos. Y creo que en todas las provincias debemos organizar a nuestra ciudadanía y decirle la verdad. ¿Estamos apoyándole al pueblo o estamos apoyando al banquero? Esa es la única explicación. Así que dejemos la hipocresía, dejemos de ser falsos asambleístas y trabajemos y defendamos realmente lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.